juntos hoy cantamos como hermanos nos unió. Hijos de todo pueblo, este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. Por tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, oh, oh.
noches, hermanos. Aquí con un cafecito para decirles, de verdad estamos muy, muy contentos con el Señor, como por medio de la tecnología nos permite estar viéndonos, aprendiendo juntos, compartiendo de la palabra en medio de esta situación que ya tenemos año y medio. El Señor sabe sus planes, porque no hemos podido tener reuniones presenciales. Y bueno, hay una bendición. Para nosotros los pastores hay una limitante, digámoslo así. Ustedes nos miran a nosotros en las reuniones por video, en línea, pero nosotros no podemos verlos a ustedes. De vez en cuando nos encontramos con alguien, de vez en cuando, pero imagínense, son tantos en la iglesia, ¿cómo quisiéramos poderlos ver? Creo que nos hace valorar mucho nuestras reuniones que teníamos, las presenciales, porque podíamos vernos, saludarnos, tenernos en mente, pero así, ustedes nos miran y nosotros no los vemos a ustedes, hace más difícil algunas cosas. Así que esperamos su ánimo, estamos ahí para servirle en lo que podamos, su comprensión de nuestra limitación de poder estar en contacto con tantos de ustedes. Pero hoy queremos empezar una nueva serie y quisiéramos que sea una serie retante, que sea una serie que, de esas que, cómo me gustaría verlos en persona para poder hablar de estas cosas, pero son cosas que no podemos dejar para mañana, no podemos dejarla para cuando ya estemos presencialmente. Quiero usar un versículo de base, está en Hebreos 3:13 y dice: antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto se dice hoy, para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado, que ninguno se endurezca. Y de verdad que este es un pasaje que es tan rico, tiene tantas cosas que podemos aprender, pero hay una palabra en todo ese pasaje, en todo ese verso, que a mí me llamó la atención y me ha dado vueltas como para empezar a hablar hoy de estas cosas. Y es la palabra hoy. La palabra hoy es una palabra que nos habla de tiempo, ¿verdad? El tiempo que tenemos en nuestra mano, el tiempo que tenemos en el presente, está hablando de eso. Y eso hace un contraste con el ayer. El ayer es un tiempo que ya se fue. Ya no podemos hacer nada con el ayer. Ya más que lo único que podemos hacer es recordarlo, tratar de aprender de lo bueno y de lo malo que hubo en nuestro ayer, tratar de no repetir lo malo, tratar de mejorar lo bueno que hicimos ayer. El mejor punto de referencia para que evaluemos nuestro ayer es nuestra relación con Dios, nuestra relación con su voluntad. Preguntas como: ¿pasamos buen tiempo con Él en mi ayer, en mi pasado? ¿Pasé buen tiempo con Él? ¿Hice su voluntad ayer, antier, en estos días pasados? ¿He estado haciendo su voluntad? Y tal vez una pregunta un poco ligada al hoy es: ¿qué no hice ayer que hoy sí puedo hacer de tal manera que yo pueda agradar a Dios? ¿Qué cosas no hice ayer y que las puedo hacer hoy? Ese tipo de preguntas nos ayuda. Bueno, el hoy, el ayer y también está el mañana. El mañana también es otra medida de tiempo. Es un tiempo que aún no ha llegado. Es un tiempo que no lo tenemos. Ahí está, para mañana. Lo único que tal vez pudiéramos hacer con nuestro mañana es planear, pensar, soñar, pero no está en nuestro control. El mañana no está en nuestro control. Por lo tanto, no podemos darlo por sentado. Santiago nos lo recuerda, y por eso Santiago nos enseña a decir, como nos ha estado recordando el pastor Francisco Morales, nos enseña a decir, a pensar, no como una frase, sino con una convicción y una claridad de decir: si Dios quiere. Si Dios quiere, haremos esto o aquello. ¿Cuándo? Mañana. Si Dios quiere, vamos a estar vivos, ¿verdad?
Porque ni siquiera eso sabemos. No sabemos si vamos a estar vivos, si vamos a estar sanos o enfermos. Mañana no lo sabemos. Por eso es que este pasaje de Hebreos nos recuerda que lo que vale, lo que realmente vale, es el hoy. El hoy. Y de eso vamos a estar hablando en esta serie. Y hay muchas cosas que pudiéramos decir y hacer acerca de hoy, pero en esta corta serie, pues vamos a hablar de unas 4 por lo menos, si Dios quiere. ¿Verdad? Empecemos por una pregunta. ¿Cómo debe de ser nuestra vida hoy? ¿Cómo debe ser tu vida hoy? Y esa pregunta nos lleva inevitablemente a la Biblia. O nos debería de llevar ahí, ¿verdad? Así que quiero empezar con una pregunta. Quiero hacerte una pregunta. De todo lo que has leído y oído de la Biblia, de todo lo que sabes que está aquí en la Biblia, ¿qué cosas estás haciendo hoy? No, ¿qué cosas hiciste la semana pasada, el mes pasado? No, ¿qué cosas estás pensando hacer, implementar la próxima semana o mañana? No, ¿qué cosas de las que sabes, de las que has oído, de las que has leído, en todo este tiempo, qué cosas vas a poner en práctica hoy? ¿Cuáles estás haciendo hoy? Expliquemos un poco eso. No importa tanto cuánto tiempo tienes de ser cristiano. No importa tanto cuánto es que sabes de la Biblia. Lo que importa, y mucho, es cuánto de la Biblia lo crees y cuánto lo estás poniendo en práctica. Eso es realmente importante. ¿Cuánto de todo lo que está aquí lo crees de verdad y cuánto de lo que está aquí lo pones en práctica? Así que la pregunta es, ¿cuánto de la Biblia estás haciendo hoy? No ayer, lo recalco, no ayer, no hace una semana, no hace un año, ni tampoco cuánto estás planeando hacer mañana, hoy. Yo quiero para eso que hagas un ejercicio bien sencillo. Te voy a poner un ejercicio bien sencillo. Simplemente tienes que tomar un papel, un lápiz, y entonces empezar a escribir cosas de este día. Piensa en hoy miércoles, durante todo este día y especialmente a esta hora de la noche y lo que falta para terminar este día. La pregunta es, y que en tu papel anotes, ¿qué estoy haciendo hoy? De lo que Dios manda, ¿qué estoy haciendo? De lo que Dios dice en su Biblia, de lo que yo sé que hay que hacer, ¿qué estoy haciendo? Entonces yo tengo un ejemplo en esta página, ¿verdad? Aquí la pueden ver la foto también. Haces algo como esto, divides la página en dos secciones. Vamos a hablar de hoy nada más. Entonces, en un lado, las cosas de la Biblia que son de hacer y las cosas de la Biblia que son de creer, básicamente. Por ejemplo, de ejemplo nada más, cosas de la Biblia que tienen que ver con creer nada más. Hoy yo creo que tengo la vida eterna. Hoy yo creo que Él me perdonó. Hoy yo creo que Él me está cuidando. Yo creo que Él me ama. Entonces, si eso es real, anótalo ahí. Yo estoy creyendo hoy. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas las crees a pies juntillas? Así como crees que Él murió en la cruz y te perdonó, ¿qué cosas hoy necesitas creerlas hoy? Y la estás creyendo. Y la estás creyendo. Y luego, en el otro lado de la página, ¿qué cosas que yo sé que Dios dice y hoy he tenido la oportunidad de poner en práctica, qué cosas estoy haciendo? Puede ser los casados. Hoy estoy amando a mi esposa. O las casadas. Hoy me estoy sujetando a mi esposo. Hoy estoy obedeciendo a Dios en sujetarme y respetar a mi esposo. Hoy estoy obedeciendo el mandato del Señor de que yo sea humilde. Hoy yo estoy obedeciendo, tal vez se dio el caso y yo hoy perdoné a alguien, o voy a perdonar, ¿verdad? Hoy, pues, he tenido un buen testimonio. Hago un inventario del día de hoy y hasta este momento estoy teniendo un buen testimonio, pues, tú lo anotas ahí. Hoy ya tuve mi tiempo con Él.
y voy a ir a leer otro poquito para seguir disfrutando mi relación con el Señor. No me voy a limitar solo a tal hora de la mañana. Y así puedes escribir lo que hoy te ha tocado. Y cuando digo hoy, es que no hay que hacer trampa. Es decir, hay un montón de versículos que yo me lo sé y que no es que a diario yo tengo oportunidad de obedecerlos. La mayoría de nosotros, por ejemplo, tal vez no es de todos los días que obedecemos no matarás. No, hoy no maté a nadie. No robarás. Hoy no robé a nadie. Pero no, tal vez no son cosas que a la mayoría, espero que así sea, que la mayoría no estamos en una situación en que nos toca decidir obedecer ese mandato. Gracias a Dios no nos toca obedecerlo todos los días, ¿verdad? No nos exponemos a ese tipo. Pero sí hay otras cosas que sí son del diario vivir. Obviamente, al mismo tiempo que yo estoy llenando mi hojita, me voy a ir dando cuenta, Dios me va a ir mostrando que hay cosas de la Biblia que yo no estoy haciendo, que yo no estoy creyendo. Ahí me va a evaluar el Señor, me va a ir mostrando. Este es un ejercicio sencillo, pero que nos ubica inmediatamente el hoy. ¿Cómo está hoy mi vida espiritual? Y esto también nos ayuda a que no estemos viviendo de éxitos del pasado. Como les digo yo a algunos hermanos, no vivimos de la selección del 82. No, esto me obliga a decir hoy cómo estoy. Nada de que, no, yo me acuerdo antes, yo hacía esto, yo hice aquello, nosotros éramos no sé qué, ¿verdad? Ah, qué bueno, si hiciste cosas buenas la semana pasada, o hace 10 años, o hace 20 años, qué bueno. Pero si la semana pasada tuviste tu devocional diario, qué bueno. Pero esto es como el maná. ¿Se acuerdan del maná? El maná era de cada día. Yo agarraba el maná para hoy. Si yo quería guardar para mañana, para que mañana me sirviera, ya no me servía. No servía, ya estaba arruinado. Ya tenía gusanos y lo que sea. Y pues así es esto. De la obediencia a Dios, es del diario vivir. No se puede ir acumulando, ¿verdad? Voy a obedecer 20 mandamientos hoy para que ya mañana pues, puedo relajarme un poquito. No funciona así. Por ejemplo, qué bueno lo que hemos estado aprendiendo con los capítulos que leemos a diario como iglesia, ¿verdad? Ahorita en Segunda de Crónicas. Qué bueno eso es lo que aprendí en los capítulos que he estado leyendo esta semana pasada. Pero bueno, ya estamos en otra semana, ya son otros capítulos. ¿Estoy obedeciendo o creyendo lo que está Dios enseñándome en estos días? ¿En hoy? ¿Qué queremos decir con todo esto? Queremos decir que es bueno leer la Biblia, oír estudios bíblicos de la iglesia, lo que se comparte y se platica en los grupos de crecimiento, ahorita por Zoom, eso es bueno. Todo eso nos ayuda a ir conociendo más y más cosas de las que Dios dice, eso es bueno, pero no es suficiente. No es suficiente, porque Dios no nos dejó la Biblia para que solamente estemos sabiendo cosas. Él no quiere solamente que sepamos cosas. Nos dejó la Biblia para dos cosas: para que lo conozcamos cada vez más a Él. Yo abro la Biblia para conocerlo cada vez más y más y más. Y la otra cosa es para que me dejó la Biblia para que yo la ponga por obra, la ponga en acción. Santiago 1.22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Cuántos años tienes de estar escuchando y leyendo la palabra de Dios? Bueno, si solo la oyes y no haces, y no la pones en acción, dice que nos estamos engañando a nosotros mismos. Qué triste que nos estemos engañando. Así que, ¿qué cosas de las que sabes que están aquí en la Biblia estás haciendo hoy? Según lo que nos está enseñando Santiago ahí. Yo creo que hay dos razones por las cuales Dios quiere que seamos hacedores de la palabra. No solo oidores, no solo leedores, sino hacedores. La primera razón
es por nuestro crecimiento espiritual. Hebreos 5:14 dice: el alimento sólido es para los que son maduros, los que a fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo, a fuerza de práctica. Entonces, tan sencillo como que aquí lo que Dios nos está diciendo es que entre más ponemos en práctica lo que Dios nos está enseñando, más vamos a crecer en madurez. Yo pongo más y más en práctica lo que está aquí y yo crezco en madurez. Solo sabiendo lo que aquí dice, no se crece. Por solo saberlo, en el libro de tal, en el capítulo tal, Dios dice, y poder decir y saber varias cosas, eso no es suficiente para crecer en madurez. Muchos, creo que ustedes conocen a más de alguno, que saben mucho, que conocen mucho, muchos datos, muchos elementos, mucha teoría, pero son inmaduros. Son inmaduros, todavía lidian con la vanidad, con el orgullo, con el ego, un montón de cosas así. Y saben tanto que a uno lo impresionan. ¡Wow! Pero eso no es sinónimo de madurez. Siguen con la inmadurez. Bueno, de este tema ya hemos hablado otras veces, ¿verdad? De que en la medida en que estemos poniendo en práctica lo que Dios dice, crecemos. Esa es la primera razón. Pero hoy queríamos concentrarnos en esta segunda razón, y es que Dios quiere que seamos hacedores de la palabra por el bien de los demás. Queríamos detenernos un poco en esto. Segunda de Corintios 3:2 dice, Pablo le dice a los hermanos de Corinto que ellos, les dice, ustedes son cartas conocidas y leídas por todos los hombres. Ustedes, los cristianos de Corinto y en general los cristianos, ustedes son cartas conocidas y leídas por todos los hombres. Entonces, eso es lo que somos, cartas conocidas y leídas. ¿Qué significa eso? Pues sencillamente significa que yo debo leer la Biblia de tal manera, o sea, de tal manera me meto a la Biblia que otros pueden leerla en mi vida. Eso es lo que está diciendo ahí. Que lo que yo leo y aprendo de acá, de la Biblia, ellos, eso que yo aprendo acá de la Biblia, ellos lo vean acá en mi vida. Yo lo aprendo acá y ellos lo ven acá en mi vida. Y ojo, esas personas que Pablo está diciendo ahí que puedan leer la Biblia en mi vida, empieza por mi familia, en la que me ve todos los días. Mi cónyuge, mis hijos me ven todos los días. Entonces la idea es que ellos puedan ver Biblia en mi vida, en tu vida. Luego están las demás personas, tus compañeros, los hermanos de la iglesia, los vecinos, y después más allá los desconocidos, la demás gente, ¿verdad? Cualquiera, que cualquiera pueda ver versículos en acción en nuestra vida. Por ejemplo, vengo y yo y leo o recuerdo lo que dice Proverbios 19:11. Ahí Dios está diciendo que yo pase por alto la ofensa. Ahí, Proverbios 19:11. Entonces, luego sucede que viene alguien y me ofende, me dice algo, me hace algo que me hiere, y entonces los de a mi alrededor, de mi familia o en mi trabajo o en la iglesia, ven cómo yo paso por alto la ofensa. Me ven y les muestro cómo se hace eso que Dios dice. Ellos están viendo en mi vida lo que está ahí en Proverbios. Entonces, esa persona está leyendo la Biblia en mi vida cuando me ve que yo paso por alto la ofensa. Entonces, un día, esa persona va a leer Proverbios 19:11 y va a leer qué dice ahí y que pasemos por alto la ofensa. Y entonces se va a acordar de mí porque me vio pasar la ofensa y dice, que pasemos por alto la ofensa. Eso es lo que hizo Tabo. Yo me fijé que él hizo eso. Eso se refiere. Entonces, ¿se imaginan eso? Pero imagínense lo siguiente. Alguien me ofende, me trata mal, y entonces yo no paso por alto la ofensa, sino que me resiento,
me enojo, me ofendo, murmuro, me quejo, me peleo, puedo llegar a chismear, a discutir. Entonces mi cónyuge, mis hijos me ven en ese plano, se dan cuenta que estoy en ese plano, y de repente también alguna otra persona que no es cristiana me ve en ese plano, o me ve mis redes sociales, que yo estoy haciendo algo como eso. Y entonces algún día esa persona, como les digo, puede ser de mi casa o alguien extraño, lee el verso de Proverbios que dice que hay que pasar por alto la ofensa. Y cuando lea eso, ¿qué creen que se le va a venir a la mente? A su memoria. Se va a acordar de mí. Y va a decir, aquí dice que pasemos por alto la ofensa, pero Tavo estaba bien herido, bien resentido, bien ofendido, bien molesto, y que no quería ni hablar con la persona, que chupaba los dientes, que se peleó con mi papá o mi mamá porque se ofendieron. Eso es lo que le va a venir a la mente cuando lea el versículo. Va a ver que yo no lo hice, que yo hice lo opuesto a lo que dice ese verso. O pensemos en otro verso súper conocido, Salmo 23. En el verso 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo hemos oído. Medio mundo se lo sabe. Creo que hasta un montón de no cristianos se saben el Salmo 23. Entonces, es un salmo muy conocido, pero que no siempre lo creemos. De repente oímos las noticias, todo lo que dicen acerca de virus, de las enfermedades, de las estadísticas, de esto, de lo otro. Y entonces nos empezamos a llenar de miedo, de inseguridad, de angustia, de preocupación. Y sabemos que Él está con nosotros, pero no lo creemos. Y entonces viene alguien y va a leer el versículo del Salmo 23 y va a decir: cuando ande en valle de sombras de muerte, no temeré. No, pero esto no es lo que yo vi en Tavo. En Tavo lo que yo vi más bien es: cuando ande en valle de sombra de muerte, temeré algún mal, porque tú no estás conmigo. Eso es lo que va a haber en mi vida. Un Salmo 23 dado vuelta, porque eso es lo que voy a estar mostrando. Qué rico será cuando vean ese versículo en el Salmo 23 y también lo vean en mi vida. Que digan, con razón, yo creo que Tavo está así como dice este salmo. O tu nombre. Un día, X persona, muy cercana a nosotros, va a leer, por ejemplo, Mateo 11:29. Tal vez tu esposa, tu esposo, tus hijos, ¿verdad? Hermanos. Tu líder o tus ovejas, si eres líder. Y entonces van a ver que dice Jesús: aprendan de mí que soy manso y humilde. Mateo 11:29. Aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces la pregunta es: ¿qué ven en mi vida? ¿Ven ese verso? ¿Ven Mateo 11:29? ¿Lo ven en mi vida? ¿Se ve en tu vida? ¿Se mira? ¿Hoy? No la semana pasada, no ayer. Hoy, todos, tú y yo, somos cartas conocidas y leídas. El asunto es, ¿qué leen? ¿Qué leen los demás en esta carta? En la carta que tú eres, ¿qué se lee? Quiero que piensen en esta ilustración. Digamos que hay cuatro tipos de Biblia. La primera es esta, la Biblia cerrada. La Biblia cerrada, pues qué bonita, ¿verdad? Pero no sirve para nada. Una Biblia cerrada no sirve para nada, no transmite nada. Hay cristianos que tienen su Biblia ahí en su cuarto, en su casa, cerrada.
y a día está cerrada, y a día no la abren. Esa Biblia no sirve. La Biblia cerrada no sirve. Otra. Está también una Biblia que es la mala traducción. Una mala traducción de la Biblia. ¿Por qué son malas? Porque no transmiten la verdad. Fue traducida mal, a propósito o sin querer. Y entonces, al no estar traducida correctamente, está enseñando alguna otra cosa. Entonces, les quiero mostrar un ejemplo. Aquí tengo un Nuevo Testamento que se llama el Código Real. Es un Nuevo Testamento, una mala traducción. Una malísima traducción de gente judaizante. Y entonces, solo como un ejemplo, miren cómo dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Elohim a los hombres que dio al Mashiach único, para que todo aquel que tiene fe obediente en él no se pierda, mas le sea concedido vivir eternamente en el mundo por venir. Suena parecido, pero de repente ahí dice, para el que tiene una fe obediente en él. En las versiones que estamos acostumbrados, dice, para que todo aquel que en él cree, pero aquí ya le ponen otro aparente sinónimo equivalente, una fe obediente. Y entonces ya esa fe obediente va a implicar obras, sutilmente, pero implica obras. Entonces ya estamos, la obediencia es buena, y la fe lleva a obediencia, la fe en la en elementos de la vida cristiana, pero en cuanto a salvación, ese es otro asunto. La fe no implica, para salvación no implica buenas obras mías, sino la obra de Jesucristo. Entonces, esta es una mala traducción, porque no me transmite la verdad y me enseña cosas distorsionadas o malas. Pues el asunto es que puede ser que tú y yo seamos una mala traducción de la Biblia, en donde estamos enseñando otra cosa. Somos una Biblia que no muestra qué es eso de amar a la esposa, por ejemplo. Eres una Biblia que no muestra o da una idea distorsionada de lo que es sujetarse al esposo. O mostramos una idea bien distorsionada, falsa, de lo que es confiar en Dios cuando estamos en el dolor. Nos miran y eso es confiar en Dios, cuando uno está sufriendo, cuando uno tiene problemas. ¿Verdad? Está otra Biblia que no es tan, no es buena, no es tan buena. Y es la Biblia que solamente es leída. La que solo es leída significa que aquí están las enseñanzas y aquí se quedan. Aquí están y aquí se quedan. Por ejemplo, aquí habla de perdonar al que no ofende. Pero esa enseñanza se queda aquí, no se viene para acá. Aquí habla de que hagamos discípulos. Pero en tu Biblia, esa enseñanza se queda en esa Biblia. Son Biblias que solo son leídas. Y así hay un montón de versículos, solo es para leerla. Ahora, el cuarto tipo de Biblia es el mejor. Es la Biblia aplicada. La Biblia leída para poner en acción. Esa es la mejor Biblia. Cuando te preguntan, ¿y qué versión es buena? ¿Cuál Biblia me recomendás? Pues yo creo que ahora voy a decir, la Biblia que te recomiendo es la que leas y obedezcas. La que leas y pongas en acción. ¿Verdad? Esa es la mejor. ¿Por qué? Porque la mejor manera de que vean los demás qué es lo que Dios dice es que nosotros hagamos lo que Dios dice. Que hagamos, por ejemplo, discípulos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál Biblia eres hoy? ¿Eres una Biblia cerrada? Una Biblia cerrada, ahí no enseña nada. Eres cristiano, pero no enseñas nada. Tu Biblia no transmite nada. ¿O eres una Biblia que solo es una Biblia leída? Es decir, solo sabes cosas. Sabes que hay que sujetarse, sabes que hay que perdonar, sabes que hay que amar a tu esposa, sabes que hay que respetar a tus papás, sabes que hay que hacer discípulos, sabes que hay que buscar al Señor, sabes que hay que confiar en Él, pero solo eso, ahí la enseñanza ahí se queda, no pasa más. O eres una mala versión. Las malas versiones enseñan unas barbaridades, unos errores, que es peligroso, como les digo.
Entonces, ¿cuál Biblia eres hoy? ¿Cuál Biblia eres hoy? Porque, de nuevo, eres una de esas cuatro Biblias. No hay más opciones. Algo interesante es que Jesús hizo otra ilustración, juntó dos verdades. En Juan 8:12, Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y también en Mateo 5:14, Él dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Hay contradicción ahí? No, lo que sucede es que nosotros no tenemos luz propia, Él sí, ¿verdad? Entonces es como el sol tiene luz propia, ¿verdad? Así es Él. Y nosotros somos como la luna, es decir, la luna no tiene luz propia, la luna solo refleja la luz del sol, ¿verdad? Nosotros solamente podemos, como no tenemos luz propia, nosotros solamente podemos reflejar la luz de Él. Cuando ponemos en práctica la palabra de Dios, entonces estamos siendo como la luna. Solo estamos reflejando la luz de su palabra. La luz que está en su palabra la estamos reflejando a los demás. Y tal vez algo que nos va a servir para recordar esto que Jesús nos dice, que usted y yo somos luz, recordemos la luna misma. La luna pasa por cuatro fases, ¿verdad? Todos la conocemos, la luna llena, el cuarto menguante, la luna nueva y el cuarto creciente. Aquí hay una foto que muestra, ¿verdad?, las diferentes fases. Ahora, solamente la luna llena está reflejando la luz del sol. Es la única que está reflejando. El cuarto creciente, el cuarto menguante, están reflejando un poquito, una parte. La luna nueva no está reflejando nada de la luz del sol. Entonces tú, hoy, ¿cómo andas? Porque la luz de Jesús ahí está. Y está diciendo que tú y yo somos la luz del mundo. Si nos fijamos, la luna solo ilumina de noche. El sol es de día, pero la luna ilumina de noche. Y lo que hace la luna es agarrar la luz del sol y la refleja en la tierra. Y esa es la idea del Señor, de que ustedes y yo como la luna, en la oscuridad que vive este mundo, iluminemos con su luz, la reflejemos en la oscuridad. Pero tú y yo no vamos a ser de mucha ayuda a los demás si andamos en luna nueva, andamos en cuarto menguante, andamos en cuarto creciente. La única manera en que somos como Dios quiere que seamos es cuando andamos como luna llena. ¿Cómo andas? ¿Qué tipo de luna? ¿En qué fase estás? Entonces, si vamos a reflejar su luz, que sea en todo su esplendor, ¿verdad? Esas lunas llenas preciosas que a veces vemos, hasta nos impresiona, nos detenemos, algunos le toman fotos, porque así es una luna llena que refleja con qué belleza. No seamos cuartos crecientes, cuarto menguante, luna nueva, oscura totalmente. Hace poco yo me encontré una aplicación para mi celular. Me gusta. Es una aplicación que se llama Lectura Pública de la Biblia. Se la recomiendo. Está para iPhone y para Android. Y es bien interesante porque además de que trae los videos del Proyecto Biblia, muy bonitos, pues hay una sección que se llama La Biblia Dramatizada y viene en la versión NTV. Bonita para oírla. Está dramatizada y se oyen varias voces, música, sonidos. Si hay animales, ahí suena. Si hay guerra, ahí suena. Es bonita la versión dramatizada de la Biblia. Pero Dios no quiere que tú y yo dramaticemos la Biblia, sino que la vivamos. No que actuemos, sino que vivamos la Biblia. En esa Biblia dramatizada, ellos están actuando. Pero Dios lo que quiere es que tú y yo estemos viviendo su palabra. El mundo a nuestro alrededor se está desmoronando. Jesús dijo en Mateo 5:16 que su luz, dice, brille delante de las personas para que esas personas puedan ver sus buenas obras y de esa manera entonces glorifiquen a su Padre
nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, en la práctica, el Señor quiere que tú y yo seamos una Biblia andante, pero una versión correcta, una versión completa, no porciones de la Biblia, no segmentos de la Biblia, versión completa, versión correcta. Hay mucha gente a tu alrededor que probablemente sos la primera Biblia que ellos van a leer. No voy a decir la única. Algunos dicen, somos la única Biblia que la gente puede leer. No, es que no puede ser que ellos, que la única Biblia que lean sea mi vida. No, la primera. Porque yo le, si yo estoy poniendo en práctica la Biblia, yo los voy a llevar a que la lean también. A que no solo la lean en mi vida, sino que entren a la Biblia. Entonces, pero hay gente a tu alrededor que tú eres la Biblia, la primera Biblia que ellos van a leer. Yo pregunto, ¿qué leyeron ellos hoy en la Biblia que eres? ¿Qué leyeron? A eso se refería Pablo, creo yo, cuando en Filipenses 4:9 él está hablando con los hermanos de Filipos y les dice, lo que ustedes aprendieron y recibieron y oyeron y vieron en mí, esto hagan, y el Dios de paz estará con ustedes. Miren todos los verbos que dice. Lo que aprendieron de mí, lo que recibieron de mí, lo que vieron de mí, lo que oyeron de mí, eso hagan. Pablo no quería, no, yo no vengo a hablarles y enseñarles. Yo quiero que lo que yo les digo y yo les muestro, lo hagan. Entonces el Dios de paz va a estar con ustedes. El Dios de paz. Nuestra manera de ser cristianos es para que vean los demás en nuestra vida qué es lo que Dios dice. Para eso es que somos cristianos. Pablo no quería entonces que solo lo vinieran a escuchar y que supieran cosas. Que la gente viniera y sentara y Pablo hablara y la gente dijera, ah, qué interesante eso que aprendí hoy. Y ya se fueron y ya estuvo. No, Pablo no quería eso, ni nosotros. Por último, quiero que, no sé si te has fijado en Juan 1:14. Dice así, así que la palabra, refiriéndose a Jesucristo, dice, así que la palabra se hizo carne y vivió entre nosotros y contemplamos su gloria. ¿Qué verso este? Se refiere a Jesús, Él es la palabra, y cómo la palabra se hizo carne en la vida de Jesús. Y nosotros somos cristianos, seguidores de Él. Y entonces, como seguidores de Él, se trata de que sigamos su ejemplo y seamos más o menos como Él. En este caso, se trata de que la palabra se haga carne en nuestra vida. De eso se trata. Que la palabra viva entre la gente que te rodea. Así como cuando Él fue la palabra que se encarnó y vivía entre nosotros, dice, algo equivalente es que la palabra de Dios se encarne en nuestra vida y la palabra que andamos viviendo se conviva con la gente alrededor. ¿Te habías visto así? ¿Te habías visto así como una palabra encarnada? ¡Wow! Este libro es para que se transfiera a tu manera de vivir, no solo a tu memoria. No, para que se transfiera a tu manera de vivir y que se transfiera a tu manera de pensar, a tu manera de analizar, a tu manera de creer. Entonces, si aquí dice que hagamos discípulos, pues que se vea. Si aquí dice que Él nos cuida, pues entonces descansemos en Él. Descansemos en su palabra, no tengamos temor, no tengamos ansiedad. Aun cuando estemos viendo cosas, dice, no andemos por fe, no por vista. Entonces creamos eso, andemos por fe, no por vista de que problemas, líos, esto y me quitan la fe. La Biblia no es para que sea teórica. Ya es, más que suficientes, demasiados cristianos teóricos por todos lados. Saben mucho, saben muchas cosas, pero ni siquiera pueden identificar el orgullo y la vanidad en sus vidas. Demasiada gente hay así, qué triste. Entonces, mostremos a todos qué es hacer discípulos.
Mostrémosle a los demás qué es perdonar. ¿Qué es eso de pasar por alto la ofensa? ¿Qué es amar a la esposa? ¿Qué es eso de sujetarse al esposo? ¿Qué es no murmurar? ¿Qué es no ser resentido? Hay que mostrarle a los demás qué es, a tus hijos, a tu cónyuge. ¿Qué es eso de no ser resentido? ¿Qué es eso de amar a nuestro enemigo? ¿Qué es confiar en él? Mostrémoslo. Y así un montón de cosas, mostrémosla. Mostrá la mayor cantidad de versos que podás cada día. Los que se te pongan enfrente como oportunidad de ponerlos en práctica. Así que nuestro reto y privilegio cada día, cada hoy, es mostrar versículos en nuestra vida. Vamos a ver. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Es un milagro que la tengamos, pero no la valoramos, no la vemos como tú quieres que la veamos, Señor. Tú quieres que la veamos como tu palabra, Señor. Tú hablándonos para que, no para que sepamos cosas, sino para que las creamos y para que las hagamos, para que las pongamos en acción, para que de esa manera los demás que están a nuestro alrededor, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros compañeros, amigos, vean tu palabra en nuestra vida. Señor, te pido por cada uno de los hermanos que hayan sido retados, todos seamos retados a encarnar tu palabra. Para tu gloria, dice. Para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.